Esto vamos a dar continuación al programa para empezar el 10º módulo, el cual lleva por título Patología Materna e Investigación Médica. Para mí es un placer presentarles al siguiente ponente, un placer personal, presentarles a mi compañero Carlos Camacho Hernández. Él es R5 en Medicina Materna Fetal de la UMAI número 23 del IMSS Ignacio Morones Prieto de la Universidad de Monterrey, Nuevo León. Está certificado por el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia y cursó su especialidad de ginecología y obstetricia en la UMAE 48 del IMSS en León, Guanajuato. Adelante, Carlos. Buenas tardes. Yo soy el doctor Juan Carlos Camacho Hernández. Soy R5 de Medicina Materno Fetal del Hospital de Ginecobstetricia UMAE número 23, Ignacio Morones Prieto. El día de hoy vamos a ver el tema cardiopatías en el embarazo, panorama materno-fetal. Para comenzar, vamos a hablar de los cambios fisiológicos que mimetizan la enfermedad cardiovascular. El embarazo va a inducir cambios en el sistema cardiovascular para satisfacer el aumento de la demanda metabólica tanto de la madre como del feto en desarrollo, por lo cual va a haber un aumento del volumen plasmático en un 40 a 50% por encima del basal a la semana 32 de gestación, del cual el 75% de este aumento tiene lugar en el tercer trimestre. En cuanto al gasto cardíaco, durante la primera mitad de la gestación está relacionado con el aumento del volumen latido y posteriormente se deberá a un aumento en la frecuencia cardíaca, la cual se puede llegar a elevar de 10 a 20 latidos por minuto. También se incrementa el gasto cardíaco izquierdo en un 30 a 40% para la semana 20, así como un remodelamiento del corazón izquierdo. En cuanto a la función cardíaca, se ha encontrado incremento en la velocidad de acortamiento de las fibras ventriculares izquierdas y en la fracción de eyección. Va a aumentar más en el trabajo de parto, esto debido a la estimulación del tono simpático. Las consideraciones clínicas que tenemos que tomar en cuenta es que durante el embarazo es más difícil hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca debido a los cambios fisiológicos ocurridos durante la gestación. Se ha visto que en el caso de los hijos de madres con preeclampsia o con hipertensión gestacional desarrollan durante la etapa adulta enfermedad cardiovascular. La preeclampsia como factor de riesgo per se representa un 2 al 8% y esta puede empeorar aún más el escenario de una cardiopatía en la madre embarazada. En cuanto al feto, puede llegar a repercutir en una restricción del crecimiento fetal en un 50% y también puede llegar a haber un aumento de hasta 5 veces un parto pretérmino. La obesidad como factor de riesgo también se encuentra muy bien vinculado con un odds ratio de 4.67. El riesgo de complicaciones depende mucho del escenario clínico de la paciente, de la cardiopatía de base, las funciones ventriculares, valvulares, de la clase funcional de la niña en la cual se encuentre y otros factores como las comorbilidades. En cuanto a la epidemiología, tenemos que las enfermedades cardíacas van a complicar del 1 al 4% de los embarazos. Las principales van a ser representadas por las enfermedades hipertensivas que se van a encontrar en el 5 al 10% de los embarazos. Si dividiéramos el mapa mundial, encontraríamos que en el occidente va a haber una predisposición mayor en pacientes de edad materna avanzada, esto debido a las técnicas de reproducción asistida. Estas mujeres, al tener mayor cantidad de años, van a tener también factores de riesgo cardiovasculares incrementados, como puede ser la diabetes mellitus, la hipertensión arterial sistémica y la obesidad. Y las cardiopatías congénitas van a estar más presentes en un 75-82% debido a los avances en cuanto a la detección oportuna y a la corrección quirúrgica de las mismas. Sin embargo, América Latina representa una mortalidad hasta del 25% para estas enfermedades cardíacas. En cuanto a los países orientales, la mortalidad se sitúa en el 10% y la enfermedad cardíaca vascular representa la principal causa de muerte, siendo la cardiopatía reumática en un 56 a 89% la predominante. Es muy importante ver que la admisión a cuidados intensivos de estas pacientes se llega a presentar hasta en 6.4 de 1000 nacimientos.
La incidencia cada vez se ve aumentada debido a las técnicas de reproducción asistida, a la edad materna avanzada y a la detección oportuna. Es importante aclarar que en cuanto a las técnicas de reproducción asistida, está claramente estipulado que las pacientes que se encuentran con una clase de la OMS 4 no son candidatas para técnicas de reproducción. En cuanto a las intervenciones que vamos a realizar durante el embarazo, siempre tienen que estar encaminadas a la protección también del feto. En las pacientes que tienen clase funcional de la NIJA 2, 3 o 4, o también las que se encuentran en la clase 2, 3 y 4 de la OMS, el asesoramiento periconcepcional y periparto debe ser realizado por un equipo multidisciplinario de atención a las cardiopatías, ya sea por parte de un obstetra, un médico materno fetal, un cardiólogo y un anestesista, los cuales deben de trabajar en equipo. En cuanto a los estudios, vamos a encontrar el electrocardiograma como base, ya que es un estudio de primera mano. Siempre hay que tener en cuenta los cambios que vamos a tener en los hallazgos del trazo. La ecocardiografía transtorácica es el método diagnóstico de elección en el embarazo. Es relativamente seguro y se debe de realizar con monitorización fetal continua. La prueba de esfuerzo es una parte integral del seguimiento de la cardiopatía congénita del adulto y las valvulopatías y debe realizarse a toda paciente con cardiopatía conocida, tratando de alcanzar como meta el 80% de la frecuencia cardíaca máxima prevista. No hay evidencia de que esta prueba se vincule con el riesgo de aborto espontáneo. En cuanto a la exposición de radiación ionizante, esta se debe de evitar en el periodo de organogénesis, es decir, en las primeras 12 semanas de gestación, ya que va a tener mayor vínculo y va a tener mayor impacto sobre el sistema nervioso central. Por ende, estos fetos pueden llegar a presentar microcefalia, discapacidad intelectual, efectos neurológicos y no nada más eso, también se puede llegar a manifestar mediante restricción del crecimiento fetal, por lo cual si es posible, este tipo de procedimientos se deben de postergar después de la 12ª semana. La radiografía de tórax no tiene en sí un objetivo como tal y no está ampliamente recomendado. Solamente se puede llegar a utilizar cuando no tenemos ningún otro método de gabinete a la mano. En el caso de la tomografía, tiene una función importante en los casos de embolismo pulmonar y también cuando se sospeche de una enfermedad de la aorta. El cateterismo cardíaco, lejos de ser un estudio de imagen, tiene más bien una finalidad de procedimiento intervencionista y terapéutica. Y la resonancia magnética nuclear ha habido controversias últimamente en cuanto al uso del gadolinio como medio iodado de contraste, en cuanto a las repercusiones que pueda llegar para con el feto, por lo cual no está del todo totalmente indicado. Los factores de riesgo que tenemos en las madres para desarrollar una cardiopatía se encuentra el estrés psicosocial, el tabaquismo, el cual está ampliamente estudiado como factor de riesgo, el cual repercute más en las mujeres que en los hombres hasta 2 veces, también la hipertensión preexistente, el síndrome de ovarios poliquísticos, lupus eritematoso sistémico, el antecedente de preeclampsia o de hipertensión gestacional, la fibrilación auricular y la diabetes tipo 2, la cual va a incrementar el riesgo de enfermedad cardiovascular de 3 a 5 veces más, por lo que se sugiere que en este tipo de pacientes se tenga un excelente control glucémico. Se ha visto que hasta el 27% de la población mundial es obesa y el 30% tiene sobrepeso, por lo cual es de esperarse que también haya cambios en los estilos de vida y en los hábitos higiénicos dietéticos. La dieta mediterránea, la cual tiene vitaminas A y E, las cuales son antioxidantes, así como la vitamina B y la homocisteína, se consideran factores cardioprotectores. Las situaciones en las cuales se encuentra contraindicado el embarazo son aquellas alteraciones cardíacas que cursan con hipertensión pulmonar asociada, así como aquellas que tienen un cortocircuito de derecha a izquierda del flujo sanguíneo cardíaco, como puede ser la enfermedad de Eisenmenger. Aquí tenemos en esta tabla los trastornos cardiovasculares maternos que tienen un alto riesgo, teniendo como principal pauta la miocardiopatía periparto, con una tasa estimada de mortalidad hasta del 60%. Es importante observar que todas estas cardiopatías se pueden llegar a exacerbar en la semana
13 de gestación, esto debido a los cambios hemodinámicos de la paciente. El diagnóstico cardiovascular en el embarazo no dista mucho de las pacientes no embarazadas, sin embargo, sí se tiene que tener una sospecha sobre los síntomas pivote, como puede ser la disnea grave y desproporcionada a las actividades que realice, los síncopes durante el esfuerzo, la hemoptisis, la disnea paroxística nocturna. Si bien en la paciente embarazada es normal un soplo holosistólico, los soplos diastólicos en las pacientes embarazadas deben de ser estudiados, un cuarto ruido de galope, la presencia de cianosis, acropaquia, las arritmias cardíacas sostenidas. Son datos de alarma ante los cuales nosotros tenemos que sospechar una cardiopatía subyacente, la cual se encuentre exacerbada. Bien, ha habido muchos estudios prospectivos validados para encontrar un factor de riesgo cardiovascular en las pacientes embarazadas y también determinar los resultados perinatales, como puede ser el CAPRE o el SAHARA. Sin embargo, ellos, a pesar de que sí han mostrado cierta utilidad, no se comparan en efectividad como la clasificación de la Organización Mundial de la Salud modificada, en la cual se divide en cuatro grupos las enfermedades cardiovasculares, siendo la clase 1 las que presentan menor morbi mortalidad y la clase 4 las que presentan la mayor morbi mortalidad e inclusive se desaconseja el embarazo en estas últimas. Se debe de dar prioridad también a la madre, pero nunca se debe de olvidar también al feto. Esto sobre todo en el caso de los medicamentos que vamos a utilizar, como puede ser las heparinas, los anticoagulantes orales, como la warfarina, la cual puede dar un síndrome fetal caracterizado por una hipoplasia nasal, atrofia óptica, anomalías digitales. Los beta bloqueantes también llegan a provocar en el feto depresión respiratoria neonatal con bradicardia sostenida. Las tiazidas también llegan a provocar efectos dañinos en el feto, sobre todo si son utilizados en el tercer trimestre durante largos periodos. Y los IECAs y los ARAs también indiscutiblemente tienen su efecto teratogénico y también pueden afectar renalmente al feto y provocar un oligohidratos. El asesoramiento fetal es importante, ya que para los padres no nada más el estado de la salud de la madre importa, sino también la del feto, ya que podría de alguna manera heredar la cardiopatía materna. Y esto no es muy infrecuente, ya que la miocardiopatía dilatada familiar se puede llegar a heredar hasta en un 20%, igual que el conducto arterioso persistente, la CIA, la tetralogía de Fallot en un 5 a 10%. De hecho, se ha visto que en los padres que tienen alguna cardiopatía, el hijo tiene un riesgo del 3 al 50% de heredarla respecto a aquellos que no tienen ningún vínculo con algún padre afectado, el cual el riesgo se ubica nada más en el 1%. Se recomienda un asesoramiento genético en los casos, por ejemplo, del síndrome de Holt-Oram, en las canalopatías, en las miocardiopatías, en las enfermedades de la aorta, etc. En cuanto a la valoración fetal, es muy importante tomar en cuenta aquí el cribado del primer trimestre, de las 11 a las 13.6 semanas. La translucencia nucal no nada más nos indica el hecho de que el feto pueda llegar a presentar una aneuploidía. De hecho, hay una premisa que indica que un feto, cuando tiene la translucencia nucal aumentada, hay que investigar una cardiopatía, por lo cual es acreedor a un tamizaje cardíaco precoz, el cual se puede llegar a realizar desde las 16 semanas. Esto debido a que una translucencia nucal normal se relaciona con un riesgo de cardiopatía de 1 en 1000. Y en cambio, una translucencia nucal aumentada tiene una sensibilidad y una especificidad del 85 y 99% respectivamente para detectar una cardiopatía en el feto. Por lo cual, cuando haya sospecha de una cardiopatía en el feto, es acreedor también a un estudio anatómico de la semana 18 a la 23, hay que vigilar bien también el crecimiento, hay que realizar una fetometría adecuada de los huesos tubulares, de rasgos dismórficos, y si es necesario también hay que realizar un cariotipo fetal, sobre todo en alteraciones conotruncales, con cribado de la deleción 22Q11.2, por lo cual es imperativo enviarlo a valoración con un médico materno fetal.
En el caso de aquellas mujeres con gasto cardíaco muy bajo o hipoxia grave, con cardiopatías ya muy avanzadas, presentan mayor riesgo de abortos, de nacidos muertos y recién nacidos con malformaciones o deformidades. En cuanto a las cardiopatías, podemos encontrar las cardiopatías congénitas, principalmente la CIA y la CIV, las cuales tienen un buen pronóstico debido a los avances en la cirugía cardíaca y la detección oportuna, lo cual puede llegar a dar un resultado favorable del embarazo. El conducto arterioso persistente se corrige también tempranamente en la niñez y por ende también puede dar lugar a un embarazo exitoso. El síndrome de Eisenmenger, por el contrario, tiene un pronóstico sombrío y las tasas de mortalidad materna rondan entre el 20 al 50% y las fetales del 50%. La hipertensión pulmonar primaria tiene un riesgo de mortalidad del 50%. En cuanto a las lesiones obstructivas, encontramos que la estenosis aórtica tiene una mortalidad hasta del 17%. Los cortocircuitos de derecha e izquierda se encuentran representados principalmente por la tetralogía de Fallot, en donde vemos que la madre va a presentar una cianosis importante y va a presentar también una eritrocitosis con unos valores de hematocrito superiores al 60%, por lo cual va a ser necesario en algunas ocasiones realizar flebotomías. La coartación de aorta va a presentar también una mortalidad del 3 al 5% y en cuanto a la clínica se va a encontrar que en los miembros superiores va a haber una hipertensión y en los miembros inferiores va a haber una hipotensión. No es infrecuente en el caso de estas pacientes también la presencia de ictus hemorrágicos, sobre todo debido a dilataciones saculares del polígono de Willis. Otras malformaciones cardíacas congénitas pueden ser la anomalía de Einstein, la cual se asocia con bajo peso al nacer, parto pretérmino y aborto, y las enfermedades conotruncales, las cuales son totalmente desaconsejables el embarazo, y en caso de que se llegue a presentar, tienen que ser revaloradas por un cardiólogo experto y un médico materno fetal. La cardiopatía reumática se encuentra más en países en vías de desarrollo, principalmente 10 a 20 años posteriores de la primera infección, y tiene como rasgo patognomónico la estenosis mitral, la cual puede llegar a desencadenar un edema agudo pulmonar en el 50% de los casos. El prolapso de la válvula mitral se encuentra en menos del 1% de la población femenina y se debe a proporciones redundantes de las valvas, así como una degeneración mixomatosa. En caso de que haya una FEMI menor del 40%, se desaconseja fuertemente el embarazo, ya que también el riesgo para el feto por esta enfermedad ronda del 50%. Las valvulopatías aórticas, como puede ser la estenosis aórtica, puede llegar a conducir a un síncope o muerte súbita debido a un ventrículo izquierdo dilatado, y la insuficiencia aórtica casi siempre se debe a una cardiopatía reumática. En cuanto a las miocardiopatías, son en general raras. Sin embargo, también tienen tasas de supervivencia a los 5 años del 50%, como puede ser la miocardiopatía dilatada, que representa una contraindicación del embarazo, o la miocardiopatía hipertrófica idiopática, la cual puede llegar a debutar con una muerte súbita. En cuanto a la miocardiopatía periparto, tiene asociada suma morbi mortalidad. Puede recurrir en los siguientes embarazos hasta en un 20%. Se puede llegar a encontrar a finales del embarazo o en los primeros meses después del parto, aún en ausencia de cardiopatía previa, con una FEMI menor del 45% y una disfunción del ventrículo izquierdo. En cuanto al infarto agudo de miocardio, es poco frecuente en el embarazo, 1 en 16.000. Los factores de riesgo no distan mucho de la población en general y lo que llama la atención son los signos y síntomas inespecíficos. Mediante el cateterismo cardíaco se ha visto que no tienen tanto un patrón obstructivo, sino más bien va a afectar más la microvasculatura. La preeclampsia es una enfermedad también que se va a encontrar a partir de las 20 semanas de gestación con aumento de la presión arterial sistémica con valores mayores iguales a 140-90 acompañados o no de proteinuria, los cuales pueden llegar a agravar alguna cardiopatía persistente. Las válvulas cardíacas artificiales también representan un riesgo importante, esto debido a la anticoagulación que se utiliza, por ejemplo, la warfarina, las heparinas de bajo peso molecular y sobre todo cuando esos pacientes pueden llegar a estar en trabajo de parto. Es importante la profilaxis antibiótica.
parto o cesárea. Es importante encontrar que en estas mujeres se debe de interrumpir el embarazo a las 40 semanas para encontrar un beneficio materno fetal. Hay que dar siempre una prioridad al parto, y la cesárea solamente se encuentra aconsejada en algunos casos muy selectos, como puede ser de hipertensión arterial pulmonar, una insuficiencia cardíaca congestiva aguda grave e intratable, síndrome de Eisenmenger. Y hay que tener en cuenta también los eventos del puerperio, los cuales pueden llegar a desencadenar una exacerbación del estado cardiovascular materno. Es también muy importante que estas pacientes se monitoricen en el posparto. El panorama actual, pues, de las enfermedades cardiovasculares ha aumentado debido a los grandes avances en los conocimientos en los últimos años, y ejemplo de esto son las guías europeas de cardiología, de las cuales mucha de la información que estuvimos viendo viene de ella. Finalmente, doy gracias al Instituto Nacional de Perinatología por extender su invitación para participar en este encuentro internacional de residentes. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo al doctor Camacho por su excelente ponencia, por explicarnos los conocimientos básicos que requerimos para poder abordar este tipo de pacientes tan complicadas. Muchísimas gracias por su participación, doctor. Sí, muchas gracias al doctor Camacho. Y bueno, vamos a continuar con este segundo módulo, vamos a dar paso a nuestro segundo tema. Y bueno, recordar que en los residentes de medicina con tema fetal, pues la investigación no es la excepción. Es algo que se nos inculca sin duda desde la carrera de medicina, durante la especialidad y más a fondo durante la subespecialidad. Es por eso que tenemos a continuación un tema muy relevante que nos traen dos compañeras, dos colegas residentes desde Chile. Vamos a dar paso a este tema que me parece bien interesante. Es factores de riesgo asociados al desarrollo de insuficiencia placentaria en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Para ello voy a presentarles a la doctora María Paz Marín. Ella es médico cirujano por la Universidad de Chile, especialista en ginecología y obstetricia, igualmente por la Universidad de Chile, y actualmente especialista en medicina materno-fetal, igualmente por la misma universidad. También está el doctor Sebastián Martínez, Hugo Sebastián Martínez González. Él es médico cirujano por la Universidad de la Frontera, ginecología y obstetricia en esta universidad, especialista en medicina materno-fetal por la Universidad de Chile. El trabajo actual médico materno-fetal en el hospital Dr. Hernán Enrique Saravena de Temuco y docente del departamento de obstetricia y ginecología de la Universidad de la Frontera. Entonces ellos nos van a presentar esta investigación de factores de riesgo asociados al desarrollo de insuficiencia placentaria en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Adelante, doctores. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Paz Marín, junto con Hugo Martínez. Nosotros somos ginecobstetras. Terminamos recientemente en nuestra subespecialidad de medicina materno-fetal en la Universidad de Chile, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y ambos nos encontramos ya de retorno a nuestros hospitales regionales. Chile es un país, largo y angosto, y nosotros nos encontramos en el sur del país. Mi compañero, el doctor Martínez, está en el Hospital Regional de Temuco, y yo estoy más al sur, en el Hospital Regional de Puerto Montt. Nuestra charla es, les queremos presentar nuestra tesis final cuando terminamos nuestra subespecialidad, que es sobre determinación de los factores de riesgo asociados a la mayor incidencia de patologías asociadas a insuficiencia placentaria en embarazadas con lupus, controladas en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile entre los años 2005 y 2019. Bueno, ¿qué sabemos del lupus y el embarazo? El lupus es una enfermedad inflamatoria autoinmune crónica que puede afectar distintos órganos. Y sabemos también, por otra parte, que el embarazo requiere de distintos mecanismos de modulación inmunológica para que se pueda desarrollar un embarazo de forma normal. Cuando hay alguna falla en estos procesos de modulación inmunológica, se generan algunas patologías asociadas a insuficiencia placentaria, como la restricción de crecimiento fetal y preeclampsia.
Además, particularmente en los pacientes con lupus, el embarazo puede tener un impacto en el curso de la enfermedad y por lo tanto es muy importante en este grupo de pacientes el control preconcepcional. Se han utilizado distintas herramientas para poder determinar qué pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar estas patologías asociadas a insuficiencia placentaria. Existen distintos métodos de cribado que nosotros ya, bueno, ustedes también deben conocer, que permiten identificar a la población de mayor riesgo, como es el Doppler de las arterias uterinas, que nos van a permitir de entregar algunos tratamientos y determinar cuál es el seguimiento más apropiado para cada uno de estos pacientes. A pesar de todo esto, la paciente que es portadora de lupus sigue teniendo peores resultados, tanto obstétricos como neonatales. ¿Y cuáles son algunas de las razones o en teoría que existen para explicar esto? Es que puede, por una parte, existir un mal control de la enfermedad, y por eso que se enfoca tanto y se enfatiza tanto en el control preconcepcional. Puede que las pacientes tengan un tratamiento subóptimo que lleve al desarrollo de estas patologías. Puede existir también un daño orgánico previo, sobre todo en aquellas pacientes que llevan años de evolución de la enfermedad. También la coexistencia de anticuerpos antifosfolípidos, que sabemos que se pueden presentar en estas pacientes y tener directa relación con el desarrollo de la patología placentaria, y otras teorías también. Entonces, la pregunta de investigación de nuestro proyecto de tesis fue: ¿qué factores de riesgo clínicos, biofísicos o bioquímicos predicen de mejor forma la aparición de patologías asociadas a insuficiencia placentaria en las embarazadas con lupus con tratamiento reumatológico estándar que se realiza en ecografías de primer y segundo trimestre en la unidad de medicina fetal del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, esto entre los años 2005 y 2019? Otras preguntas que también nos planteamos: ¿cuáles son las características clínicas de las embarazadas portadoras de lupus con tratamiento estándar que se asocian a aparición de patologías asociadas a insuficiencia placentaria en el curso de la gestación? ¿Qué factores biofísicos en la ecografía de primer y segundo trimestre en las embarazadas con lupus se relacionan con el desarrollo de estas patologías asociadas a insuficiencia placentaria versus las pacientes con lupus que no desarrollaron estas condiciones? ¿Y cuáles son los parámetros bioquímicos en las embarazadas con lupus que se asocian al desarrollo de estas patologías? La hipótesis de nuestra investigación, la hipótesis que nosotros planteamos, es que es posible determinar un mayor riesgo de desarrollar patologías asociadas a insuficiencia placentaria en pacientes portadoras de lupus en tratamiento estándar a través de generar un modelo predictor en base a parámetros clínicos, bioquímicos y biofísicos. El objetivo general de nuestro trabajo fue determinar los factores de riesgo clínico, biofísicos y bioquímicos que predicen una mayor incidencia de patologías asociadas a la insuficiencia placentaria entre las embarazadas portadoras de lupus en tratamiento estándar que se realizaron las ecografías de primer y segundo trimestre en la unidad de medicina fetal del Hospital Clínico de la Universidad de Chile entre los años 2005 y 2016. A su vez, nos planteamos distintos objetivos específicos para poder responder nuestra pregunta de investigación. Bueno, la metodología que se utilizó para este estudio fue una investigación correlacional explicativa que es de carácter retrospectivo, utilizando el método inductivo. ¿Ya? Los datos se analizaron de forma cuantitativa, ¿ya? Y el diseño de la investigación es observacional y analítico, donde la unidad de análisis son las pacientes, como ya les explicó María Paz, que son portadoras de lupus eritematoso sistémico, que están en tratamiento estándar con controles regulares en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y que tenían hechas sus ecografías, ya sea la 1114, la 2024, ya, o ambas, en la unidad de medicina materna fetal del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, ya entre los años 2005 y 2019. Esto se considera como un estudio de casos y controles, donde se consideraron las pacientes que tuvieron como outcome perinatal alguna patología asociada a la insuficiencia placentaria, como la restricción de crecimiento, como la preeclampsia, ya, o ambas. ¿Ya? Y las pacientes que no desarrollaron estas patologías que fueron consideradas como control. ¿Cómo recopilamos los datos? Fue básicamente una revisión de las bases de datos que se proporcionan en la unidad, ya tanto de la ficha de Astraya como TICARES, que es la ficha clínica electrónica del hospital. Ya en algunos casos, como el estudio incluía
pacientes desde antes de que exista la ficha clínica electrónica, también se revisó la ficha clínica física y los datos que faltaban de los pacientes se consultaron vía llamada telefónica. De esta forma, logramos ubicar a 93 pacientes con diagnóstico de lupus que estuvieron en control en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. De estas pacientes se excluyeron aquellas que no tenían datos del parto, aquellas que, estaba considerado como criterio de exclusión aquellas que habían sido por fertilización asistida o embarazos múltiples, ¿ya? Y por lo tanto nos quedamos con un pool final de pacientes de 77. ¿Ya? Y recordar que esto, las consideraciones éticas es que todos los datos fueron manejados solamente por los investigadores, tanto María Paz como yo y nuestro jefe de programa, que era el jefe coordinador de nuestra tesis, que es el doctor Mauro Parra, y además que se solicitó la autorización al Comité de Ética para realizar este estudio. Las variables las podemos dividir en variables dependientes que utilizamos el resultado compuesto que, en el cual incluimos a todos los pacientes que tuvieron alguna patología asociada a insuficiencia placentaria como el aborto, la preeclampsia, las restricciones de crecimiento o pequeños paralelas gestacional, los desprendimientos prematuros de placenta no inserta y mortinato. Pero además se hizo un subanálisis de grupos independientes para aquellos que desarrollaron preeclampsia, restricción de crecimiento o pequeños paralelas gestacionales. Y las variables independientes que evaluamos las podemos dividir en demográficas, donde estaba la edad materna, el índice de masa corporal, la calidad, los hábitos, ya la presencia de patologías crónicas asociadas, el uso de medicamentos, ya los parámetros biofísicos que fueron el Doppler de arterias uterinas tanto el primer como segundo trimestre, además de la medición de la presión arterial media en el primer trimestre, y de los bioquímicos en los exámenes de laboratorio consideramos basado en lo que nos aportó la reumatóloga del hospital, ya la medición de hemoglobina, leucocitos, linfocitos, plaquetas, VHS, creatininemia, proteína C reactiva, hipocomplementemia y la proteinuria basal de 24 horas, ya que estos nos consideran como criterios de reactivación del lupus. Para el análisis estadístico, en las comparaciones de variables continuas que tenían distribución paramétrica, se utilizó la prueba de Pedestudent, mientras que aquellas que tenían una distribución no paramétrica, se utilizó la prueba de Mann-Whitney, considerando en ambos casos un valor de P significativo menor a 0,05. Para la comparación de las variables categóricas se utilizó la prueba de Chi cuadrado y la prueba de Fischer, la prueba exacta de Fischer, según el número de eventos, si tenían más de 5 eventos de lo que esperábamos o no. Ya considerando también un valor de P menor a 0,05 como estadísticamente significativo. El análisis de los datos lo llevamos a cabo con el programa STATA, ¿ya? Como pueden ver ahí, las variables continuas, primero se analizó su distribución con la prueba de Shapiro-Wilk para ver si es que tenían una distribución paramétrica. En este caso, el análisis comparativo, como les decía previamente, se hizo con la prueba de Pedestudent y se describieron como un promedio más la desviación estándar, mientras que aquellas variables que tenían una distribución no paramétrica ya se expresaron como una mediana más un rango interpuartil y se analizaron comparativamente con la prueba Udeman-Wilk. Mientras que las variables categóricas, ya cuando tenían menos de 5 eventos, se utilizó la prueba exacta de Fischer y cuando habían 5 o más eventos, la prueba de Chi cuadrado, y estas se expresaron como porcentaje. Una vez que analizamos estas variables, ya se buscó un modelo predictor en base al resultado primario y a los análisis de subgrupos, ya considerando nuestro resultado primario como el resultado compuesto, y se analizaron por medio de un análisis univariado las variables clínicas, biofísicas y bioquímicas y posteriormente se buscó generar un modelo predictivo en base a un análisis multivariado. De esta forma, obtuvimos que en primera instancia, ya, solamente con los datos demográficos de las pacientes, pudimos ver que aquellas pacientes que tenían un resultado compuesto y las preeclampsias ya tenían una edad significativamente un poco mayor, ya que las pacientes que no tuvieron resultados perinatales adversos, ya. Mientras que no hubo diferencia significativa tanto para el IMC, si eran primigestas o no, si consumían tabaco, alcohol o drogas, si eran hipertensas o si había hipotiroidismo.
Con respecto al resto de la historia, ya también para si consideramos solo nuestro outcome primario, que era el resultado compuesto, se encontró un hallazgo significativamente, o sea, con estadísticamente significativo en el caso de las pacientes que tenían una nefropatía y en las pacientes que tenían más años de evolución del lupus, ¿ya? Pero al desglosarlos en subgrupos, se encontró que el subgrupo que desarrolló solo preeclampsia, al compararlos con el control, ya en estos casos todos siempre fueron comparados con el grupo control, el cual no desarrolló ninguna de las patologías, hubo diferencia significativa en la presencia de síndrome anticuerpático polipídico y en la nefropatía, mientras que para el grupo que desarrolló restricción de crecimiento o pequeños paralelas gestacional, solamente fue significativa la presencia de nefropatía. Con respecto al tratamiento farmacológico, ¿ya? Podemos ver que en nuestro resultado primario, ¿ya? O resultado compuesto, solamente hubo diferencias significativas en el grupo que consumió aspirina, ¿ya? Esto se puede deber a que probablemente eran pacientes que tenían más factores de riesgo, por lo tanto un cuadro más grave de base, y por lo tanto eran pacientes que consumían aspirina mayor cantidad. Y lo mismo pasaba con el subgrupo que desarrolló preeclampsia. Pero en el grupo que desarrolló restricción de crecimiento, si uno ve el consumo de medicamentos en globos y solamente de usar uno, dos, tres o cuatro medicamentos, no hay diferencia significativa, pero al desglosarlo o al cambiarlo a una variable categórica, entre si consumían menos de dos fármacos o dos o más fármacos, sí se encontraba diferencia significativa en el grupo de restricción o pequeña carga gestacional. Ahora, con respecto a los parámetros biofísicos, ¿ya? Al analizar nuestro resultado compuesto, pudimos observar, ¿ya? De que habían diferencias significativas tanto en el Doppler de arterias uterinas del primer trimestre, como tanto en medición como Doppler o al cambiarlo perceptil, ¿ya? Sin una diferencia significativa ni en la presión arterial media ni en el Doppler de uterinas del segundo trimestre. Cosa que cambiaba un poco al ver el subgrupo de preeclampsia, donde sí tuvo diferencias significativas la medición de la presión arterial media en el primer trimestre. Y de hecho, en eso, si uno revisa los algoritmos de la Fundación de Medicina Fetal para evaluar el riesgo de preeclampsia, está incluida la presión arterial media, lo cual se condice con lo que nosotros vamos a encontrar. ¿Ya? Mientras que para las pacientes que desarrollaron restricción de crecimiento o pequeños paralelas gestacional, se vio una relación estadísticamente significativa solamente con el Doppler de uterinas de prenatación. Con respecto a los parámetros bioquímicos, ¿ya? La verdad es que no se encontró una diferencia significativa para ninguno de nuestros resultados, ni para el primario ni para los subgrupos. ¿Ya? Ahora cabe destacar que al ser un estudio retrospectivo, no todas las pacientes contaban con todos los exámenes, lo cual puede ser un sesgo de recolección de información en estos casos. Entonces, al realizar el análisis univariado, ¿ya? Nos quedamos finalmente con estos resultados, que para nuestro outcome primario, ¿ya? Sí dieron variables estadísticamente significativas, tanto la edad materna, los años de evolución del lupus, la nefropatía, el uso de aspirina y el Doppler de uterinas de primer trimestre. Mientras que para la preeclampsia nos quedaron como variables significativas la edad materna, la presencia de síntomas anticuerpático polipídico, los años de evolución, la nefropatía y la presión arterial media del primer trimestre. Y por último, para el grupo que hizo restricción o que tiene enfermedad gestacional, las variables que fueron estadísticamente significativas fueron la nefropatía, el uso de dos o más fármacos, el uso de aspirina y ambos Doppler, tanto del primer como del segundo trimestre. Pero al realizar el análisis multivariado, ya, el cual nos descarta algunas variables confundentes en este caso, ya, no aporta un modelo predictivo, ¿ya? Para nuestro outcome primario basado solamente en la edad materna y la nefropatía, por lo tanto consideraba que las otras variables que nos dieron significativamente distintas, ¿ya? Eran variables confundentes, ¿ya?
y nos generó un modelo con una sensibilidad baja, acá del 34%, pero con una alta especificidad, ¿ya? Y con una razón de verosimilitud positiva de 17, lo cual es súper bueno. Para preeclampsia, ya el modelo predictivo nos mantuvo la edad materna, la presencia de síndrome anticorpus poliquístico y la nefropatía, ya obteniendo un modelo con una sensibilidad cercana a un 67%, con una especificidad del 94%, lo cual es bastante bueno como modelo predictivo, ¿ya? Y para restricción, lo que quedó en nuestro modelo fue el consumo de fármacos más el doble de uterinas del primer trimestre, logrando una sensibilidad del 60% con un 97% de especificidad. Al ver las curvas rojas, como les explicábamos antes, ya nuestro modelo de predictivo, ya para resultado perinatal adverso, para preeclampsia y para restricción de crecimiento, como lo vemos ahí, ya, con unas buenas áreas bajo la curva de 0,7, 0, casi 0,9 y casi 0,8, bastante buena. Y además con eso pudimos realizar una calculadora que nos permitía ver a estas pacientes cuál sería el riesgo, como podemos ver ahí al lado, por ejemplo, en nuestro outcome compuesto, añadiendo la edad materna y la presencia o ausencia de nefropatía, poder predecir o darles un riesgo a las pacientes en una evaluación del primer trimestre, ¿ya? De cuál es el riesgo de que estas pacientes desarrollen un resultado perinatal adverso futuro, tanto compuesto como preeclampsia como restricción de crecimiento. Bueno, algunas conclusiones de nuestro trabajo. En este estudio encontramos que existen variables clínicas y biofísicas que permitirían distinguir el grupo de pacientes de mayor riesgo de desarrollar insuficiencia placentaria. Dentro de estas variables destaca la edad materna y la nefropatía, siendo esta última la de mayor importancia, aumentando el riesgo hasta 30 veces. Eso también está bien descrito en la literatura que pueden revisar en la actualidad. Por esto mismo es súper importante, como parte de la asesoría preconcepcional, lograr una remisión de la enfermedad por al menos 6 meses, hasta un año incluso, con el ajuste de los fármacos correspondientes. Por otro lado, las pacientes que tienen historia de nefropatía y que se embarazan van a requerir controles seriados que incluyan una evaluación clínica y un seguimiento ecográfico frecuente como parte de la búsqueda activa de algunas de las complicaciones que ya mencionamos. La posibilidad de presentar preeclampsia en el embarazo se relaciona tanto con la edad materna como con la proporción de anticuerpos antifosfolípidos y nuevamente con la nefropatía. La presencia de anticuerpos antifosfolípidos ha sido identificada como una variable relacionada con eventos adversos asociados a preeclampsia, sobre todo aquellas de inicio precoz, antes de las 34 semanas. Para el grupo con restricción de crecimiento fetal o pequeño fralaje gestacional, se encontró asociación con el uso de 2 o más fármacos y el Doppler de las arterias uterinas del primer trimestre. El uso de un mayor número de fármacos podría estar reflejando una mayor severidad de la enfermedad y por ese lado dar un mayor riesgo para desarrollar esta patología. En base a los hallazgos de nuestra tesis, de nuestro proyecto de investigación, encontramos que en un mismo grupo de pacientes con lupus que estaban en control en nuestra unidad con un tratamiento apropiado, pudimos dividir o identificar 2 perfiles de pacientes. Por una parte, las pacientes asociados a una mayor edad materna con presencia de nefropatía o anticuerpos antifosfolípidos, que se relacionaría con un daño endotelial previo en estas pacientes y por lo tanto mayor riesgo de desarrollar preeclampsia. Por otra parte, otro grupo de pacientes que presentaban un uso de fármacos, un número de fármacos mayor o un Doppler de arterias uterinas del primer trimestre alterado, que estaría reflejando esta alteración de la remodelación de las arterias espiraladas en el primer trimestre y por ello llevar a un mayor riesgo de desarrollar restricción de crecimiento fetal. En base a estos hallazgos y al análisis multivariado, construimos este modelo predictor que, si bien tiene una baja sensibilidad, tiene una alta especificidad y, por lo tanto, es aplicable a una población de alto riesgo que seguramente va a estar siempre en control con nosotros, pero nos va a permitir identificar a aquellas pacientes que deberíamos hacer un control más estricto
y por lo tanto obviamente hacer una asesoría prenatal más individualizada, optimizar los controles y los seguimientos, planificar el seguimiento y ver en qué paciente pudiera ofrecerse algún tipo de terapia complementaria. Las limitaciones de nuestro estudio es que, como ya mencionamos, es un estudio retrospectivo, por lo tanto no todas las pacientes que estaban incluidas contaban con todos los exámenes de laboratorio, por lo que el análisis de estos datos puede tener un sesgo de información. Es muy importante realizar nuevos estudios que sean de carácter prospectivo para asegurar la adecuada recopilación de estos datos y evaluar su utilidad en la construcción del modelo. Además, va a ser importante aplicar este modelo en base a las variables ya mencionadas en una cohorte prospectiva que incluye un mayor número de pacientes, y para eso con Sebastián, como les mencioné al inicio de esta presentación, nosotros trabajamos en dos hospitales distintos y nuestra idea es aplicar nuestro modelo y nuestro trabajo en los pacientes que tenemos en control en nuestras unidades para así tener un mayor número de pacientes, hacer un estudio prospectivo y validar el modelo que ya les presentamos. Muchas gracias. Bien, pues acabamos de terminar de escuchar esta magnífica investigación que hicieron nuestros colegas chilenos, nuestros colegas en Sudamérica, y pues bueno, damos por hecho de que la investigación no conoce fronteras. Nos acaban de proporcionar esta investigación donde pudimos observar que las enfermedades autoinmunes son extremadamente relevantes en el ejercicio de la medicina materno-fetal. Bueno, vamos a continuar con nuestra sesión de este cierre del encuentro de residentes de medicina materno-fetal. Queremos comentarles que pueden anotarnos sus preguntas en el chat. Al final del siguiente tema vamos a estarles haciendo esas preguntas a todos nuestros ponentes del día de hoy. También recordarles que si existe algún problema con su transmisión, pueden actualizar la página en la que se encuentran o ingresar nuevamente a su link de participantes y eso les permitirá acceder nuevamente a la chat. Bueno, continuando con la plática de cierre, me complace presentar al doctor Mario Manuel López Marenco. Él nos va a hablar de un tema extremadamente importante, ya que confiere la seguridad tanto de la mamá como de su bebé. Y es algo que tenemos muy presente en los centros de especialización en los que nosotros nos desempeñamos. El tema siguiente se titula Salvando dos vidas, de la identificación al manejo integral de la sepsis materna. Esta va a estar impartida por el doctor Mario Manuel López Marenco. Él es residente de la alta especialidad de terapia intensiva obstétrica en el IMPER. Es doctor en medicina y cirugía, egresado de la Universidad Central de Nicaragua. Tiene un diplomado en diabetología, tiene un posgrado y una especialización en pie diabético y heridas de hospital y clínicas en la clínica de José Martín, una especialidad en medicina interna y una especialidad en medicina crítica. Como vemos, pues no podemos tener a un ponente más preparado para darnos la siguiente plática. Adelante, doctor. Buenas noches, gracias por la invitación al encuentro de residentes de medicina materno-fetal. Hoy les voy a hablar de un tema muy importante que es acerca de la sepsis materna y cuál es, va a ser un enfoque salvando vidas de la identificación al tratamiento. Recordemos que la sepsis materna es una enfermedad causada por un agente infeccioso, principalmente puede ser tipo bacteriana, virus o hongos. Y esta puede causar diferentes daños a nivel de los diferentes organismos y causar una enfermedad sistémica y dar una disfunción multiorgánica y, peor de los casos, choque séptica, y en los peores de los casos, ya tener un óbito, así como una muerte materna. Hablando un poco acerca de la incidencia de los pacientes que son sometidas a una sepsis o ya sea un choque séptico, existen causas de muerte y el cual la sepsis o las infecciones se encuentran en un tercer lugar a nivel de toda la población de mujeres embarazadas, ocupando el primer lugar las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades que no son cardiovasculares, y en tercer lugar la sepsis.
es donde nosotros tenemos que hacer una identificación temprana de esta paciente utilizando scores de predicción para tener una mejor eficacia y dar un buen diagnóstico y así evitar las diferentes complicaciones. Existen tres o más scores de predicción de sepsis, sin embargo, aquí estamos utilizando pues el score SOS, el RENS y el BUPS, el cual diferente de ellos pues tiene un valor estadístico, así como sensibilidad y especificidad, y el que más ocupa una sensibilidad hasta el 100% es el score BUPS, pero tiene una especificidad, si logran observar, de 77.6%. con un valor predictivo de un 100%, así como el SOS, una sensibilidad de 88.9% y especificidad de 9.2%, y con un valor predictivo negativo de un 99.9%. La incidencia de la sepsis materna relacionada pues con la muerte materna, existen diferentes características de esta. Y esta habla en la siguiente revista, publicada en el 2019 por JAMA en el mes de septiembre, el cual cumplen algunas características los pacientes, el cual es la mayoría de ellas cursaban pues con enfermedad cardiovasculares, seguida con enfermedad renal, enfermedad pulmonar y hace una enfermedad hematológica. Y también tenían otras características, que la mayoría de estas pacientes iban a ser obesas, tenían hipertensión arterial crónica, tenían una enfermedad renal crónica y pues un menor porcentaje de las pacientes eran asmáticas. Y como logran observar, también eran episodios de sepsis materna durante pre la hospitalización de la interrupción del embarazo y posterior a esta. Así como también hablando de la misma incidencia de la mayoría a nivel por cada 100.000 interrupciones que se dio en Estados Unidos con un intervalo de confianza del 95%, pues que la mayoría durante la prehospitalización de la interrupción del embarazo eran 1.463 y después de la interrupción del embarazo hasta 1.442. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que hacer, no hay una diferencia entre hacer un diagnóstico precoz o ya sea tardío, pero nosotros vamos a usar los scores que hablamos anteriormente para hacer una identificación temprana y evitar complicaciones adversas. Así también la evaluación o la sospecha de diferentes organismos que pueden ser causal de una sepsis y ya sea en los peores de los casos un shock séptico, es la evaluación durante el embarazo. Las principales bacterias que se vieron en un periodo antenatal, durante el periodo del parto y el periodo postnatal. El organismo de primera incidencia que se observó fue el Escherichia coli en un 55% en el periodo antenatal durante el embarazo. Seguido de esto, también se logra observar los anaerobios, los estreptococos del grupo B, el estafilococo y los enterococos en 4.2%. No olvidando también algunas otras causas como la hemófilo influenza, la Klebsiella y otros organismos. Y que estos ocupaban hasta un 47% de totalidad en un periodo antenatal. Pero donde más se observó de mayor incidencia de estos organismos fue durante el periodo postnatal. Entonces, donde nosotros tenemos que hacer un régimen estricto para evitar las diferentes puertas de entrada y así reducir los focos infecciosos para evitar la sepsis, seguido de esto el choque séptico. Entonces hay unas técnicas de prevención de infecciones durante el embarazo. Lo primero que tenemos que identificar son aquellas embarazadas que tienen diferentes factores de riesgo para producir un proceso infeccioso, así como habíamos observado, aquellas pacientes que tienen enfermedad crónica, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales y aquellas pacientes que son obesas. También es muy importante hacer hincapié en aquellas pacientes en dar un método bien eficaz que es la higiene perianal. Entonces con esto nosotros vamos a evitar
todo, sobre todo las infecciones del tracto de vías urinarias, ya sea infecciones de vía urinaria, del tracto superior o del tracto inferior. Así también, evitando cuando sospechemos algún tipo de infección, alguna bacteria asintomática o una infección de vías urinarias, pues dar un tratamiento ideal en esta paciente para que este tipo de patógenos no siga alcanzando y no produzca mayor complicaciones y llevarla a un choque séptico. También de esto tenemos que tener un proceso antiséptico en aquellas pacientes que van a ser sometidas a un proceso quirúrgico y así también dar una terapia antimicrobiana de tipo profiláctica que va a evitar a la reducir a aquellas complicaciones de sepsis. Muy importante en las pacientes diabéticas con tener un control glucémico antes de someterse a un procedimiento quirúrgico. Sabemos que la hiperglucemia mayor a 180 miligramos sobre decilitro pues va a tener un mayor riesgo de contraer una infección y llevarla a una complicación alterna. Como habíamos mencionado, la terapia antimicrobiana profiláctica, ya sea antenatal, aquellas pacientes que también tienen alguna rotura prematura de membrana, pues dar a terapia antimicrobiana, aquellas pacientes obesas que tienen riesgo de infecciones o de licencia del sitio quirúrgico, pues dar una terapia antimicrobiana de tipo profiláctico. Hablando un poco sobre la fisiopatología, cambia mucho en la paciente embarazada con la paciente no embarazada. Lo primero que tenemos que ver, pues, un agente infeccioso, una bacteria, ya sea hongo, bacteria o virus que pueda producir algún foco infeccioso y desarrollar lo que es, pues, la sepsis. Esto se va, un agente microbiano va a causar diferentes tipos de degradación a nivel intravascular, del lecho vascular, como toxina, incremento del factor de necrosis tumoral y diferentes tipos de interleucina, principalmente la interleucina 1, 12 y 10, que son potencialmente inflamatorios. Como primer lugar, lo que vamos a observar es el daño a nivel tisular, a nivel de la microvasculatura, causante de la cascada inflamatoria que produce las toxinas degradadas de las diferentes tipos de bacterias que pueden causar el daño tisular. En segundo lugar, después de un daño tisular, lo que vamos a observar es aquella coagulación intravascular, que esta puede ser hasta diseminada cuando es ya un choque séptico. Sin embargo, va a ser un estado procoagulante. Recordemos que la embarazada pues tiene un estado procoagulante por diferentes mecanismos que ya como todos sabemos. Y además de esto, una paciente con un foco séptico la vamos a tener a mayor riesgo de proceso tromboembólico, así como embolia de líquido amniótico, aquellas pacientes pues, que están cursando con una sepsis, principalmente a nivel intrauterino. Es muy importante en este episodio dar un manejo, una terapia antimicrobiana de tipo de primera línea, aunque no tengamos algún reporte de algún hemocultivo o ya sea un cultivo, pero sí tenemos que ser muy cautelosos en dar una terapia antimicrobiana, porque ahí es donde se va a ver toda la cascada inflamatoria y la afectación del factor von Willebrand de la cascada de la coagulación. Así también, como el tercer episodio, se va a observar pues todo el daño a nivel de la pared del vaso. Ya cuando el vaso se daña toda la pared libre a nivel intravascular, pues entonces eso va a producir lo que se llama la fuga capilar de líquido. Donde nosotros reanimemos a esta paciente, siempre va a haber fuga a un tercer espacio y donde vamos a ver a la paciente edematizada y fuga capilar, y eso no va a haber una buena adherencia cuando administremos una terapia antimicrobiana. Algunas recomendaciones que dan diferentes guías sobre el manejo de la sepsis en las pacientes obstétricas. Principalmente, como habíamos dicho, vamos a tener un agente bacteriano que este va a causar una activación leucocitaria y una
alteración de diferentes citoquinas masivas que van a causar un daño, como habíamos dicho, multisistémico. La sepsis o el choque séptico no afecta, puede ser de un foco ya sea urinario o a nivel intraabdominal o a nivel intrauterino o pulmonar, pero no solamente ese órgano va a afectar, va a afectar un gran porcentaje, de además 60%, como conocida como una enfermedad multisistémica o un daño multiorgánico. Vamos a tener diferentes alteraciones a nivel cerebral, a nivel de la compensación de oxígeno por incremento de los leucocitos. Vamos, ante este evento, vamos a pacientes van a responder a fiebre, van a tener lesión renal, van a tener incremento del metabolismo y una enfermedad aguda pulmonar. Y esto pues la va a llevar a la paciente a un dato de una falla respiratoria de tipo hipóxica. Y por otro lado, también hay alteraciones a nivel hepático, incremento de la cascada de la coagulación o alteración de los complementos, una disminución de la función renal llevándolo a una lesión renal aguda, ya sea directamente por afectación de citoquina, y también una alteración a nivel miocárdico. Entonces vamos a tener diferentes alteraciones y una enfermedad inflamatoria sistémica que va a causar un daño multiorgánico. ¿Qué es lo que va a verse en los peores del caso, de los casos? Es ver alteración en la contractilidad miocárdica. Y no olvidemos pues que este conjunto de enfermedades, la lesión renal, la lesión hepática, neurológica y miocárdica, pues va a afectar principalmente a la mamá y por siguiente pues al feto en ese momento. Y nosotros lo que tenemos que hacer es disminuir el riesgo de aquellas pacientes que puedan producir acidosis metabólica, fuga capilar, porque esto meramente, o los estados hipóxicos por alteración aguda a nivel respiratorio, pues va a llevar a una disociación entre la hemoglobina y el intercambio de oxígeno a nivel fetal, y también la acidosis metabólica se ha observado pues que hay una complicación a nivel cardiovascular en el feto. Y es donde nosotros vemos cuáles son los periodos en las pacientes que están sometidas al choque séptico durante, antes del parto, como de inicio temprano o un inicio mediano, ya sea tardío o posterior al labor. Entonces, hay diferentes alteraciones que nosotros podemos identificar en aquellas embarazadas que nosotros tenemos un incremento de la concentración de oxígeno como una respuesta a un evento hipóxico, una injuria pulmonar, principalmente aquellas pacientes que tienen una neumonía de tipo pues nosocomial. Hay una disminución entre las resistencias vasculares sistémicas, y es donde nosotros tenemos que mejorar la oxigenación poniendo cambios de posiciones a nivel para disminuir el retorno venoso por la compresión que hace el feto después de las 20 semanas, y entre más semanas tenga la embarazada pues va a tener mayor compresión a nivel de la aorta y de la vena cava. Es donde nosotros tenemos que recomendar el decúbito lateral izquierdo para disminuir la cortación de ese flujo. Así también los estados de las alcalosis respiratorias, que sabemos que son la hipercapnia, son estados ya sea de vasoconstricción y que va a disminuir ya sea el flujo en el contenido y en la demanda de oxígeno, y disminuir el estado procoagulante. Y hay que hacer la administración durante el labor y parto, control de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, controlar los mecanismos de autotransfusión. Recordemos que es un estado procoagulante la sepsis, entonces transfundir más vamos a tener mayor riesgo de eventos tromboembólicos, ya sea como tromboembolia pulmonar y en los peores de los casos una embolia de líquido amniótico. Entonces hay que haber cambios o en la restricción de los fluidos que se deben de administrar. ¿Y qué es lo que vamos a observar a nivel fetal cuando una paciente tiene un choque séptico? Hay una disociación entre la curva
de oxihemoglobina y los cambios de la hemoglobina fetal. Recordemos que los estados de vasoconstricción o estados de vasodilatación, estado procoagulante y el estado de disminución de oxígeno por trastorno ácido-base, esto nos va a disminuir la, así como el consumo, una alteración entre la, en el consumo y la demanda de oxígeno materno, por consiguiente pues va a tener una alteración a nivel fetal. Así también como las altas concentraciones de las, o alteraciones entre la presión flujo de las uterinas, entonces el paciente a nivel fetal pues, intrauterino va a tener algunos cambios que se van a comportar por alteración materna. Entonces esos cambios entre la presión de flujo de las uterinas van a estar alterados y va a ser una indicación de una interrupción del embarazo. Y las causas maternas que están meramente comprometidas o ligadas a nivel fetal son los cambios de la presión arterial de oxígeno, los cambios del pH y los cambios de la concentración de CO2 a nivel materno. Existen diferentes mecanismos para identificación de la sepsis materna, como habíamos hablado, y por consiguiente a una sospecha de una sepsis, nosotros vamos a dar una terapia antimicrobiana. Existen diferentes guías que hablan sobre las diferentes causas, ya sea etiológica o ya sea de manera empírica, para una terapia antimicrobiana. Y es donde observamos principalmente la causa, los organismos causantes y dar una terapia antimicrobiana dirigida. Recordemos que en las primeras horas vamos a tener una sospecha y vamos a dar una terapia antimicrobiana de primera línea. Y así lo que tenemos que hacer es desescalar a esta paciente, o cuando ya tenemos un medio de cultivo que sea positivo y damos una terapia antimicrobiana dirigida. Dentro de las principales causas, como son la endometritis, la infección intraamniótica, las infecciones del tracto urinario, las infecciones causadas por el estreptococo grupo A, las neumonías adquiridas en la comunidad, los abortos sépticos, la fascitis necrotizante y el síndrome de choque tóxico, que es muy importante. Y aquí es donde las causas logran observar las principales bacterias que son causantes de endometritis, así dar los diferentes tipos de terapias antimicrobianas, como son los inhibidores, la beta-lactamasa para anaerobio, lindamicina, ampicilina, o la combinación de esta, y considerar en algunos casos las terapias antimicrobianas, si no hay tolerancia a la vía oral, pues terapia antimicrobiana de tipo parenteral. Entonces hay que ver, y principalmente aquellas pacientes que no hay sospecha de un foco, pero pueden tener una neumonía adquirida en la comunidad. Entonces nosotros hay que diferentes tipos de terapias antimicrobianas que están como la beta-lactamasa, antimicrobiana, antineumococo, con un plus, con los macrólidos y antivirales que recomiendan. Asimismo como los abortos sépticos, la terapia de clindamicina, metronidazol, o a las pacientes en los mayores casos de la fascitis necrotizante, puede usar los carbapenémicos como primera línea. Y cuando tenemos un medio de cultivo positivo, dar un desescalamiento de la terapia antimicrobiana. Así como las diferentes guías hablan sobre como el SOMAS para la terapia antimicrobiana, pues ya recordar lo que tenemos que hacer, los diferentes pasos: el reconocimiento de la sepsis, mantener una vía aérea, la oxigenoterapia, el tratamiento con líquido, la administración de terapia antimicrobiana y ver si no hay un deterioro sobre la presión arterial, frecuencia cardíaca, alteración neurológica, renal y cardiovascular. Y identificar a esta paciente y mandarla a unidades de cuidado intensivo. Y así como la alteración que habla la sociedad de materno-fetal, pues las causas obstétricas entre parto y posparto, como logran observar, y las alteraciones de los diferentes órganos y algunas focos infecciosos con diferentes tipos antimicrobianos. Y aquí, para culminar, pues los diferentes scores de falla multiorgánica que podemos utilizar a nivel respiratorio, del hematológico, cardiovascular, hepático y a nivel del sistema nervioso central.
y el manejo, la administración del líquido cuando sospechamos el foco infeccioso y está con presiones arteriales inferiores a 65 milímetros mercurio, iniciar con bolos de 30 mililitros por kilogramo de peso. Y considerar terapia antimicrobiana de manera temprana y así dar con un registro cardiotocográfico o una evaluación por ultrasonido por un experto, en este caso un médico materno-fetal, para que vea cómo está, si no hay alteraciones hemodinámico a nivel fetal. Y concluyo con mi última diapositiva para la identificación al manejo, cuál debe ser. Existen otras causas como la diverticulitis, endometritis, colecistitis como causa de sepsis. Y así sospechar a diferentes organismos como los grupos A del beta hemolítico, algunas bacterias que son muy penicilino resistentes, dar causa primaria contra estreptococos fecales, el clostridio difícil y el estafilococos aureus, pensando en un choque de tipo tóxico. Principalmente, dar la terapia antimicrobiana y la interrupción del embarazo cuando esté recomendada, pues ya sea por una causa materna y a nivel fetal. Sobre todo, mantener una glucosa menor a 120 miligramos sobre decilitro para evitar mayores complicaciones en las embarazadas diabéticas, los estados de cetoacidosis diabética. Y así un monitoreo fetal para ver si es viable, ya sea por vía cesárea o por vía parto. Y evitar pues los estatus cardíacos, los estatus renal y los estatus respiratorios como complicaciones de la sepsis materna y evitar las diferentes alteraciones en la hemodinamia a nivel fetal y evitar o disminuir el riesgo de muerte materna y por consiguiente pues un óbito fetal o ya sea en los peores de los casos, la muerte del binomio. Muchas gracias. Excelente, doctor, pues muchísimas gracias. Como podemos ver, la evidencia para combatir esta patología materna es amplia, pero debemos tenerla en nuestro hacer diario para poder recordarla y así darle un mejor pronóstico tanto a la mamá como a nuestro bebé. Muy bien, y pues bueno, con la participación del doctor Emanuel vamos a dar por terminadas las ponencias del día de hoy, de este gran cierre de nuestro encuentro de residentes de medicina materno-fetal. Y a continuación vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Vamos a iniciar con nuestra ponente sobre el tema de óbito, la doctora Mariana Mijares, representante del Instituto Nacional de Perinatología. Doctora Mariana, tenemos aquí una pregunta. Dice, ¿cuál consideras que sería el factor modificable más importante para evitar el óbito? Hola, buenas noches. Bueno, quisiera recalcar que todos son importantes, pero uno de los factores modificables que incluso es difícil diagnosticar, pues es el cese del tabaquismo, debido a que a las pacientes les cuesta confesar que fuman y no asimilan que el riesgo también se encuentra al ser fumadoras pasivas. Pero el cese de este hábito se ha visto relacionado con una disminución de la muerte fetal, como vimos pues anteriormente en la presentación. Y quisiera hacer un comentario que efectivamente, como lo estuvieron poniendo en los comentarios, este es un tema tabú que no se toca con la paciente, no se le informa qué puede pasar porque claramente pues no queremos que nuestro bebé sea un óbito, pero es mejor informar a nuestra paciente, así como lo dije hace rato, empoderarla con información para que ella también nos ayude a identificar cuándo su bebito está en riesgo. También sé que estamos muy cortos de personal de salud en hospitales públicos, pero de verdad que no nos toma más de 2 minutos dar estas recomendaciones, porque aquí empezamos a hacer un cambio. Claro que sería lo ideal que todos los hospitales tuviéramos protocolos establecidos, sé que estamos lejos de esto. Pero empezar a abordar este tema del óbito con nuestros pacientes y no tenerlo como un tabú, creo yo que es el inicio para cambiar estas cifras y pues prevenir las muertes fetales. Gracias, don Luis. Muchas gracias, doctora Mariana, por esta respuesta a esta duda que tenía nuestra audiencia. Y bueno, vamos a continuar con esta ronda de preguntas. Muy bien, la siguiente pregunta la hace el doctor Brian Armenta para el doctor Carlos Camacho. Pregunta, ¿cuál sería el proceder en pacientes con fibrilación ventricular hemodinámicamente estable e inestable?
Bueno, antes que nada agradezco el interés que hayan mostrado en la plática y pues es una pregunta bastante interesante. En cuanto al tratamiento de la fibrilación ventricular en la paciente embarazada no dista, el tratamiento que se le da a la paciente que no se encuentra embarazada, si está hemodinámicamente estable, el primer escalón que vamos a tener van a ser los agentes farmacológicos, hablando por ejemplo de la amiodarona o del totalol, tomando en cuenta los efectos que puede llegar a tener en el feto de cada uno de estos medicamentos. En caso de que se trate de una fibrilación ventricular inestable hemodinámicamente, pues tenemos que actuar de una manera más agresiva y aún más cuando el deterioro se va presentando, se va precipitando. En este caso estaría indicada la cardioversión y se han hecho estudios que hasta la aplicación de 400 joules en la paciente no tienen efecto sobre el feto y al contrario, les va muy bien. Y ya posteriormente sí se tendría que ver con un equipo multidisciplinario. Recordar, como se mencionó en una de las diapositivas, que el manejo de las pacientes con cardiopatía no es única y exclusivamente del médico materno fetal, sino que tenemos que trabajar en equipo con urgenciólogos, con cardiólogos, con unidad de cuidados intensivos. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a continuar con esta ronda de preguntas. Tenemos por aquí otra pregunta para el doctor Fajardo. Doctor Fajardo, ¿cuáles son los retos diagnósticos y de control en pacientes con diabetes y obesidad que son sometidas a cirugía bariátrica? Hola, buenas noches. Igualmente agradezco la atención a las ponencias. Bueno, en cuanto a esta pregunta, en el diagnóstico no hay una consideración especial para el diagnóstico de estos pacientes. Son pacientes, pues igual, con un metabolismo complejo que si se pudieran diagnosticar o si se pudieran empezar a valorar desde el inicio del embarazo sería lo más ideal. Y no hay un tamizaje específico en este caso, en estos pacientes. Y en cuanto a los retos del control metabólico, pues sobre todo es considerar qué tipo de cirugía se le realizó, considerar que estas pacientes van a tener alguna mala absorción de nutrientes y hay que suplementar adecuadamente. Ya hay guías establecidas de qué suplementos y minerales, etcétera, van a necesitar. Y otra consideración especial es el dumping, que es una rápida absorción de carbohidratos postprandial, en la que sí nos pudiera alterar nuestras cifras y nuestros límites de las metas de glucemia, por lo que si estamos utilizando insulinas en este tipo de pacientes tenemos que darles un control más estricto en los seguimientos después de la comida para reajustar los esquemas que ya tenemos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos a seguir con esta ronda de preguntas. Tenemos unas preguntas para nuestros ponentes. Muy bien, la siguiente pregunta es para el doctor Emanuel. Para el doctor Emanuel, la pregunta que nos hace nuestra audiencia es, ¿los cambios fisiológicos durante el embarazo pueden modificar el reconocimiento de choque en la mujer embarazada? Hola, buenas noches, gracias por la invitación una vez más al encuentro residente de Medicina Materno-Fetal. Como ustedes bien saben, los cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo son como el aumento del gasto cardíaco, el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca y disminución de la resistencia vascular y sistémica. Esto meramente sí tiene una repercusión durante los estados de choque,
Sin embargo, existen algunos datos que pueden sugerir a datos de choque oculto durante una paciente que se encuentra con una sepsis o un choque séptico. Estamos acostumbrados a saber o a encontrar datos de choque como hipotensión, como dice la última guía, campaña sobreviviendo a la sepsis en 2021, la taquicardia, la fiebre, todos aquellos datos de respuesta inflamatoria sistémica. Sin embargo, estos se pueden ver modificados y prevenir o identificar los datos de choque en las pacientes embarazadas. Se subdividen en dos tipos, en los datos de choque meramente clínicos y aquellos marcadores bioquímicos que pueden darnos una pauta de datos de choque oculto. Dentro de los parámetros clínicos tienen que ver como el estado de la alteración de la conciencia en la embarazada, así también como los cambios de la sudoración, piel fría, piel seca o húmeda, cambios en los tegumentos en la piel de la embarazada, así también como aquellos que presentan aumento del llenado capilar. Entonces, el llenado capilar ha tomado de mucha importancia sobre un dato fidedigno para el choque séptico. Entonces, el retardo del llenado capilar mayor de 2 segundos, y esto se tarda más de 3 a 4 segundos, entonces es un pronóstico malo como datos de choque séptico. También podemos ver aquella paciente que presenta disminución de los flujos urinarios, aquella paciente que está orinando tal vez 5 mililitros, kilogramo hora, y entonces empieza a disminuir, y esto también se puede asociar a cambios en la vasculatura a nivel de la perfusión a nivel renal, y es un dato bien importante como el choque oculto. Y dentro de los marcadores bioquímicos, es muy importante tomar en cuenta que a pacientes que se le toma una gasometría arterial, los estados de acidosis metabólica o aciremia o déficit de base también influyen mucho como datos de choque. Y un marcador muy importante es la hiperlactatemia. Entonces, cuando tenemos un lactato por encima de 1.8, 1.9, 2, entonces estos datos pueden ser muy importantes para la identificación de un dato de un choque oculto en una paciente embarazada. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Emanuel, por esta respuesta. Vamos a continuar. Tenemos una pregunta más para el doctor Fajardo. Nos hace aquí una pregunta el doctor César Nieto. ¿Cuál sería el rol de la metformina a nivel placentario en una paciente diabética con mal control metabólico? Bueno, el tema de la metformina continúa siendo controversial. Apenas pues están corriendo ciertos estudios, sobre todo resultados a largo plazo son los que continúan en validación. La ADA en la guía de 2021 refiere que en situaciones con un ambiente hipóxico isquémico donde la placenta esté involucrada, como los casos de preeclampsia, hipertensión, restricción de crecimiento asociados a la placenta, en esta lo explica en los artículos que cita que la placenta contiene tanto receptores como transportadores de metformina y que esta puede inhibir la actividad mitocondrial disminuyendo la producción de ATP, inhibiendo el crecimiento fetal y puede alterar respuestas de producción de glucosa o gluconeogénesis en el feto y posterior al nacimiento. Obviamente también hay otros estudios que hablan que la metformina pudiera reducir la aparición de preeclampsia, pero todavía algo validado no, incluso pues, como les comentaba la Sociedad de Medicina Materno Fetal y la NICE sí la consideran segura, pero todavía con ciertas restricciones. Muy bien, muchas gracias, Doc. Vamos a continuar. Bueno, como última pregunta, otra vez nos vamos a dirigir al doctor Carlos Camacho, ya que le tocó un tema bastante controversial y que aún tiene mucho que discutir. La doctora Maricruz Puente pregunta,
¿En qué condiciones podemos permitir que una paciente con cardiopatía tenga un trabajo de parto? Bueno, antes que nada, saludos, Vania. Me da muchísimo gusto saber que tengo una colega allá en el Instituto Nacional de Perinatología, un gran instituto. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y pues sí, efectivamente, como bien lo comentas, es un tema bastante controvertido. Desde el momento en el que me asignó, se me hizo bastante, bastante interesante. Pero pues ya entrando de lleno a contestar la pregunta, para las pacientes cardiópatas, la principal vía de finalización del embarazo siempre va a tener que ser el parto vaginal. El parto vaginal se va a contraindicar en algunas situaciones, las cuales tienen que ser muy, muy puntuales. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, el hecho de que tenga una hipertensión arterial pulmonar grave, llamándose, por ejemplo, un síndrome de Eisenmenger. En caso de que lleguen a presentar una insuficiencia cardíaca también grave e intratable, en el caso también de algunos problemas como puede ser el parto pretérmino, que se encuentre las pacientes tratadas con anticoagulantes orales. Estas entidades las definen muy bien las guías europeas de cardiología en el 2018 y las refuerza también la COO en el 2019. El parto vaginal siempre entonces se tiene que propiciar, principalmente tenemos que favorecerlo. Anteriormente las guías europeas nos decían que a la semana 40, la COP en el 2019 nos dice que ya a partir de las 39 semanas, sin embargo, pues esto se debe de individualizar, ya que hay ciertos momentos, como por ejemplo en una enfermedad hipertensiva del embarazo, que se encuentra muy bien documentado que la interrupción tiene que ser a partir de la semana 37, ya que son más los riesgos para la madre, para el binomio, que los beneficios. Se recomienda el uso de un bloqueo peridural, esto con la finalidad de disminuir el tono simpático y por ende la descarga de catecolaminas, lo cual todavía pondría aún más en riesgo el deterioro cardíaco per se de la paciente. Hay que recordar también que durante el trabajo de parto se puede llegar a producir una autotransfusión de hasta 500 mililitros de sangre por parte de la placenta, lo cual en caso de que nuestra paciente tenga un deterioro cardiológico, pues lo puede comprometer aún más. Hay que ser muy precavidos también con el uso de líquidos, de cristaloides. Hay que tener un manejo del tercer periodo de trabajo de parto, sobre todo con el uso de la oxitocina, la cual ha demostrado su seguridad. Y de hecho hay un protocolo en donde aunado a las 10 unidades que se administra, se le puede agregar unas 2 unidades extras, las cuales todavía mejoran aún el tono uterino y no agravian la pérdida sanguínea. Y pues a final de cuentas yo creo que lo importante de esto es el cuidado de la madre. Y pues sí, hay muchas otras connotaciones, como pueden ser, como comentó el doctor Brian, las arritmias. Las arritmias se dividen en riesgo bajo, medio y alto. La mayoría de las arritmias se les puede dar parto vaginal, a menos que la paciente pues se encuentre hemodinámicamente inestable. Y también mención aparte merece la anticoagulación, el uso de las heparinas de bajo peso molecular. Hay que tener muy en cuenta que si vamos a someter a una paciente a una inducción de trabajo de parto, debemos de suspender al menos el uso de estos medicamentos 12 horas previas. Y en caso de que se llegue a precipitar un trabajo de parto de manera espontánea, pues podemos utilizar algunos antídotos, como puede ser el uso del sulfato de protamina. Y pues en general es todo. Espero haber resuelto por lo menos un 1% de sus dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Pues sí, definitivamente es un tema bastante amplio y muy complejo. Pues un saludo hasta Monterrey. Un placer para nosotros tenerte como invitado en este encuentro. Vamos a dar pase al cierre de este... Claro que sí. Pues bueno, con esta ronda de preguntas terminamos la sesión de este último día.
de nuestro encuentro de residentes de medicina materno-fetal. A nombre de todos los organizadores, a nombre de todos mis compañeros, queremos darles las gracias a toda la gente que hizo posible este encuentro, este primer encuentro internacional y séptimo encuentro nacional. A nuestros profesores por la asesoría para los temas a los que tuvimos la oportunidad de ser ponentes, a todos nuestros compañeros residentes del Instituto Nacional de Perinatología, los residentes de quinto año, los residentes de sexto año, por toda su colaboración. También a los colegas residentes de los otros hospitales por haber nutrido esta semana con todos sus conocimientos, tanto de hospitales nacionales como de los países que nos acompañaron en estos 5 días. Y sobre todo a ustedes, a toda la audiencia, porque sin ustedes no hubiera sido posible, a todos los que nos estuvieron acompañando día a día durante esta semana titánica para todos los organizadores. Y quiero hacer mención a quien llevó la batuta de esta organización, al doctor Sergio Palmeros, por su dedicación, porque somos testigos de la dedicación y el empeño para que esto se llevara a cabo. Así es, pues de mi parte agradecerles a todos ustedes por su entusiasmo, su participación y, como comenta el doctor, estar con nosotros a lo largo de esta semana. Creo que este es uno de los eventos en los que como familia, como colegas, podemos unir ideas, concretar manejos, tratamientos y pues nutrirnos entre todos nosotros. No nos queda más que agradecerles y esperarlos el siguiente año. Hasta la próxima. Hasta luego, que estén muy bien. La confianza que depositas en nosotros nos motiva a hacer lo que hacemos. La decisión que te llevó a elegirnos como tus aliados es el reflejo de todo el trabajo y la aportación con la que cada miembro de Premium Systems contribuye para ofrecerte la mejor experiencia en la adquisición de nuestros equipos bolso. Tu decisión, tu confianza y el trabajo colectivo de nuestros colaboradores han hecho posible la entrega de nuestro equipo número 2700. Una entrega que demuestra el desempeño y la capacidad de nuestro equipo, en donde el motor principal eres tú y tu compromiso en preservar la salud.